Everybody to Calvary Chapel Rosarito's Romans class. Bienvenidos a todos a la clase de Romanos de la Iglesia Capilla Calvario Rosarito. Our goal in this study is to take as much time as we need to, as much time as is necessary, to look as deeply as we can into the riches that God has in the book of Romans. La meta de este estudio es poder tomar todo el tiempo que sea necesario para poder aprender todas esas riquezas que están ahí en el libro de Romanos. So in today's text we're going to see four crucial truths about life that Satan really doesn't want us to know. Así que en el texto del día de hoy vamos a ver cuatro verdades cruciales en cerca de nuestra vida que Satanás realmente no quiere que nosotros sepamos. So, let's ask God. Let's take a minute and just ask God to help us. Así que vamos a tomar un minuto y le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Father in heaven, Lord God Almighty, please give us real understanding about your word and your truth. Padre Dios poderoso que estás en el cielo, por favor, danos entendimiento acerca de las verdades que están en tu palabra. Lord, thank you for this fantastic letter, but Lord, it's difficult, and so we ask that you would please speak to our hearts. Señor, gracias por esta asombrosa epístola, pero es difícil, y es por eso que te pedimos ayuda para que nos hables a nuestras vidas. So we trust in you, and we lean on you this morning, we wait to hear from you. Así que confiamos en ti esta mañana, nos acercamos a ti y esperamos que nos hables. Amen. Amen. Okay, so last class we left off with verse 22, but verses 21 and 22 are really, they really do go together with the rest of today's passage, so we're going to back up to verse 21. La clase anterior realmente nos quedamos en el versículo 22, pero el versículo 21 y el versículo 22 realmente forman parte más de lo que viene adelante, así que vamos a ver un poquito más atrás. Okay, so read together with me, we're going to look at chapter 7, verses 21 through 25. Así que vamos a leer juntos versículos del 21 al 25. So chapter 7, verse 21 through 25. Capítulo 7, del versículo 21 al 25. Okay. I find then a law that evil is present within me, the one who wills to do good. For I delight, or another version says, joyfully agree with the law of God according to the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God, through Jesus Christ our Lord. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So Paul is continuing developing the same argument that we were talking about in last class. Aquí Pablo continúa desarrollando el mismo pensamiento, el mismo tema que ha estado hablando anteriormente. It's just as he goes further and further with it, he gets deeper into it, he explains a little more, little by little. Pero mientras más se adentra, mientras más profundo se va, nos va explicando poquito a poquito más acerca de esto. And in this passage from 21 to 25, or at least the first part of 25, He brings us all the way to the point to just, Lord, save me from this problem. Así que del versículo 21 al versículo 25 nos lleva a este punto donde Pablo dice, Señor, sálvame de este problema. So let's look at it bit by bit, verse by verse, like we always do. Así que vamos a verlo de poquito a poquito, verso a verso, como siempre lo hacemos. In 21 he says, I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. Dice el versículo 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. And this is a simple thing, we really talked a lot about it last class, but I'm going to just give you a few examples, just to make sure we're on the same page with this. Así que la semana pasada, de hecho ya hablamos acerca de esto, pero nos gustaría compartirte unos ejemplos más para que estés junto con nosotros aquí en esto. I want to be a Jesus follower. I want to be pleasing to my Father in heaven. I really do. Quiero ser un seguidor de Jesús. Quiero complacer a mi Padre celestial. Realmente quiero hacerlo. I completely agree with him about what's good and what's right. Estoy completamente de acuerdo con él acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto.
But I still do things that are clearly not right. Pero aún así yo hago cosas que claramente no son correctas. We all do. Todos lo hacemos. So let me give you an example at work. Así que déjame darte un ejemplo del trabajo. I work with people that I love. I choose to love them because that's right and that's good to do. Trabaja con personas que ama y ha escogido amarlos y es lo correcto por hacer. And so even though I love the people I work with, I'm going to pretend that Abraham is one of these people. He's going to be my test case this morning. Así, aunque él ha decidido amar a esas personas. Okay, so... and so we're working and we're having a great relationship and I do love Abraham and it's easy. And then he does something that really upsets me. Digamos que, por ejemplo, vamos a usarnos a nosotros de ejemplo. Yo decido trabajar con el pastor y decido amarlo y sí, lo amo y trabajo con él, pero de repente hace algo que a mí no me gusta. So it could be anything, right? Podría ser cualquier cosa. He could step on my toe. Podría pisarme el pie. He could take my lunch. Podría agarrar mi lonche. He could mess up something I was trying to accomplish. Podría deshacer algo que yo estaba intentando lograr hacer. And in that moment, my flesh rises to the surface. Y en ese momento mi carne sale a relucir. And my whole countenance towards him changes. Y todo mi actitud cambia completamente. And suddenly I'm not focused on loving him, I'm focused on what did you just do to me? Y ahora yo ya no estoy enfocado en amarlo, pero hey, ¿qué fue lo que me hiciste? I might yell. Probablemente le grite. I might just sit quietly and be angry. Probablemente no diga nada, me siente, pero esté ahí todo enojado. But whatever I do, that reaction is not what God wants. That reaction is not from God's Spirit. Pero todo lo que haga, esa reacción no es lo que Dios quiere que tenga, no es lo que el Espíritu quiere que haga. It's my flesh doing what I don't want to do. Es mi carne haciendo lo que yo no quiero hacer. So, it's entirely possible that we love somebody truly, in the right way, and then forget it for a moment when our flesh takes over and we say something we wish we hadn't said. Así que es posible que nosotros a esa persona que amamos correctamente llegue el momento en donde se nos olvide amarlos y aparece la carne y decimos lo que no queremos decir. How about an example from the family? ¿Qué tal un ejemplo de la familia? I'm making these up, so they might not make that much sense. Los está inventando el pastor, así que probablemente no tengan mucho sentido. But in our house, say mom is trying to, she's planning some future dessert that she wants to make, and so she's got some chocolate chips and she's got some marshmallows hidden away in the cupboard. Digamos que mamá quiere más adelanto de hacer unos postres y tiene ocultos ahí en la alacena unas chispas de chocolate y algunos malvaviscos. Now, she's not even eating sugar, so the only reason she wants to make this dessert is out of love for the people in her family. Pero ella ni siquiera está comiendo azúcar, pero quiere hacer este postre únicamente por amor a su familia. But then she finds out that her wicked husband found the chocolate chips and ate most of them. Pero luego se da cuenta que ese esposo que tiene, malvado, se comió todas las chispas de chocolate. And even though she really does love him, and that really is the point, her flesh rises up. What have you done? You wrecked it. Y aunque pues ella realmente lo ama y el postre iba a ser por amor, pero en ese momento ella le grita y dice, ¿qué es lo que hiciste? Ya arruinaste todo. That isn't her, that is her flesh. Ahí ella no es ella, es su carne. And that's Paul's point throughout this passage. Y es el punto que Pablo quiere darnos a través de este pasaje. And so she does love him, but her flesh rises up and her flesh sins. It does something wrong. Ella sí lo ama, pero su carne sale y ahí es donde ella hace el mal. And this brings us to our first critical truth that we really do need to grab a hold of and understand today. Y eso es lo que nos lleva a nuestra primera verdad crucial y es algo a lo que tienes que aferrarte el día de hoy. That is, you are not your flesh. Tú no eres tu carne. Who you are is not your flesh. Your flesh is something different than you. Quien tú eres no es tu carne. Tu carne es completamente diferente a quien tú verdaderamente eres. So point one again is you are not your flesh. Así que el punto número uno, una vez más, es tú no eres tu carne.
Back in Romans 6:13, the second half of Romans 6:13, Paul commands us, present yourselves to God as those alive from sin and your members as instruments, which is like battle weapons of righteousness to God. De regreso en Romanos capítulo 6, versículo 13, a mitad del versículo 13 dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So even before he gets into this whole discourse that we've been talking about, he gives allusion to the fact that us, ourselves, are different than our members. Y antes de que llegara Pablo a donde nosotros estamos viendo en el capítulo 7, en el versículo 6, él habla que cómo nosotros estamos aparte de nuestros miembros. He's clearly making a distinction between who we are and our arms and legs and our stomach and our flesh. Está haciendo una distinción clara acerca de quiénes somos nosotros, el verdadero yo, y nuestros miembros, nuestra carne. He's so distinctly, they are so distinctly unique that they're presented to God. Wow, I wish I could speak. They're so unique that they are presented to God separately and in a different way. Y lo hace de una manera en que nuestros miembros, no, sorry. good translating, mimicking my mistakes. Thank you. Good job. Yeah. que los, de una manera diferente, los presentamos a Dios de manera separada y diferente. Yeah. So Romans 12, 1 through 2 says, present your bodies, the flesh, a living and holy sacrifice acceptable to God, your spiritual service and worship. And you, who you are, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. En Romanos 12 del 1 a 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So again, the body and the mind, or who we are dealt with as two separate items. Así que una vez más, el cuerpo, la mente y quienes somos son tomados como dos cosas separadas. Yeah. In verse 1, it's addressing our bodies, and in verse 2, it's addressing us, our minds. En el versículo 1 se dirige a nuestros cuerpos, y en el versículo 2 se dirige a nuestra mente. So the conclusion is repeated for each one, showing that they are two separate items. Así que la conclusión se repite en cómo nos muestra que los dos son artículos separados, son cosas separadas. So we have the situation where it seems to us that Christians sin, but there's so many passages in the Bible that say they don't, where God's clearly saying Christians don't sin. A veces pues nosotros vemos que cristianos pecan, pero también vemos muchos pasajes en los que dice Dios que no, que los cristianos no pecan. This confused me all of my life for a really long time. Y esto confundió al pastor por toda su vida, en serio, por mucho, mucho tiempo. For example, in 1 John, it tells us that there are several ways that, it tells us in several different ways that all Christians sin, we all have sin. De hecho, por ejemplo, en Primera de Juan nos dice de diferentes maneras de cómo todos nosotros pecamos, cómo todos nosotros llegamos a pecar. Yeah. In fact, John says that anyone who says he doesn't have sin, he's a liar. De hecho, Juan nos dice que todo el que diga que él no peca o que no tiene pecado es un mentiroso. Then later, John clearly states that if you belong to Jesus, you won't sin. Y luego más adelante, Juan dice claramente que si tú le perteneces a Jesús, entonces no pecarás. So I know because they're in the same letter, in the same conversation, that they're not contradictory, but boy, they sure look contradictory to me. Y yo sé que como están en el mismo pasaje y están cerca, pues realmente no se contradicen, pero para mí sí se me hace como que... So look with me at 1 John. We're going to look at chapter 3, verses 6 through 10. Así que acompáñenos a Primera de Juan y vamos a estar mirando el capítulo 3, versículos del 6 al 10. This is one of the scariest passages in the whole Bible. Este es uno de los
pasajes que más dan miedo en toda la Biblia. 1 John 3, 6 through 10. Primera de Juan 3, 6 al 10. Whoever abides in him, speaking of Jesus, does not sin. And whoever sins has neither seen him nor known him. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin, because he has been born of God. In this the children of God and the children of the devil are shown or manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God, and he who does not love his brother as, nor is he who does not love his brother. Dice así estos versículos del 6 al 10, primera de Juan 3. Todo aquel que permanece en él, hablando acerca del Señor Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. That's terrible, right? That's scary stuff. Eso es terrible, ¿no? Es algo que da miedo. And then in Galatians chapter 6 verse 1, Paul tells us that believers who are in sin need to be restored. So clearly believers sin. Y luego luego en Gálatas 6:1 Pablo nos dice que los creyentes que están en pecados necesitan ser restaurados. Entonces aquí decimos, bueno, entonces los creyentes sí pecan. Yeah, believers who are in sin. Creyentes que están en pecado. These passages that troubled me for years are explained right here in this text in Romans that we're looking at. Y estos pasajes confundían y preocupaban mucho al pastor por mucho tiempo hasta que pudo ver cómo es que aquí en Romanos son explicados. And I know I'm not alone. A lot of us, most of us, have struggled with understanding how this works. Y sabe el pastor que no está solo en esto. Varios de nosotros, varios de los que probablemente nos están viendo, han batallado en comprender esto. And one of the keys to understanding all of this is to realize that I am not my flesh. Y una de las claves para poder entender esto es darme cuenta que yo no soy mi carne. My soul, me, and this body are not the same. Yo, mi alma, mi yo, este cuerpo no son lo mismo. All right, let's move on to verse 22. Así que vamos a mover al versículo 22. For I delight in, or joyfully agree with, the law of God according to the inward man. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. So Paul's already admitted that evil dwells in him, within him. Así que Pablo ya admitió anteriormente que el mal está en él. But he also knows that in his inner man loves good things, loves God, rejoices in God's truth. Pero Pablo también sabe que en su yo interior, en ese hombre interior que dice aquí, él ama las cosas y se goza de las cosas de Dios, su verdad. Yeah, and so I think he might have been quoting Psalm 1:2, where David wrote. Así que el Pablo cree que aquí está citando el Salmo 1, versículo 2, que David escribió. He says almost the exact same thing that David says. Dice muy parecido a lo que David dijo. So look at David's famous beginning to the book of Psalms, Psalm 1, verses 1 through 4. Así que vamos a ver un salmo de los inicios, el primer salmo, de hecho. Yeah. His introduction to the book of Psalms. Es la introducción al libro de Salmos. Psalms 1, verses 1 through 4. Salmo 1, del versículo 1 al 4. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of Yahweh,
and in his law he meditates day and night, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Dice así, Salmo 1, del 1 al 4. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. So this is just a general truth that David is giving us, but it's also true of David. Es una verdad general que David nos está dando aquí, pero también es una verdad acerca de David. We know from the Psalms that David loved the law of God. Nosotros sabemos, gracias a los Salmos, que David amaba la ley de Dios. Just like Paul is saying. Justo como Pablo lo dice aquí en el versículo. But what about the whole Bathsheba fiasco? ¿Pero qué pasó con todo lo que hizo ahí con Betsabé? What about David's shortcomings, his sins? ¿Qué pasaron con esas fallas que tenía David con su pecado? Well, David did love God. He did love right. He did love God's law. Bueno, David sí amaba a Dios, sí amaba hacer lo correcto, sí amaba la ley de Dios. And most of his life, he was a pretty great example. Y por la mayoría de la parte de su vida fue un gran ejemplo, David. But one day when he wasn't expecting it, his flesh rises up, and sure enough, he does something horrible and sinful. Pero un día, cuando él menos se lo esperaba, su carne salió y sí hizo algo malo, sí hizo algo horrible. So I believe it has to do with our second essential truth. Así que yo creo que esto tiene que ver algo con nuestra segunda verdad esencial. God's Spirit dwells in our hearts. That's the inner man, who we really are. Not in our flesh. El Espíritu de Dios, Él vive en nuestro corazón, en el hombre interior que aquí habla Pablo, no en nuestra carne. So point number two, truth number two, is God's Spirit dwells in our hearts, not in our flesh. Así que la verdad número dos es, el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones, en nuestro hombre interior, no en nuestra carne. But you might say, my inner man dwells in my flesh. So if he's in my inner man, he's in my flesh, right? Pero tal vez tú podrías decir, pues, o sea, sí, Dios está en mi corazón, pero en mi hombre interior, pero mi hombre interior está en mi carne. Entonces, como mi hombre interior está dentro de mi carne, entonces podría decir que Dios, que está en mi hombre interior, está dentro de mi carne también. Well, let's it's a valid thought, so let's take a minute and think about that. Es un pensamiento válido, así que vamos a tomarnos un minuto para meditar. From Scripture, we know that our flesh is the tabernacle of God. He tells us that. Gracias por las Escrituras, nos dice que nuestra carne es el tabernáculo de Dios. But in God's analogy, then, our inner man, think of. Okay, first of all, let me back up. God's analogies are perfect, and we can learn so much from them. The more we think about them, the more we learn. Primero una nota interesante. Las analogías de Dios son perfectas y hay tanto ahí de la que nosotros podemos aprender. And so, in God's analogy of the tabernacle, we have to picture the tabernacle. En la analogía de Dios acerca del tabernáculo, tenemos que imaginarnos el tabernáculo. If our flesh is the tent and God's inside of it, where is God? Si nuestra carne es la tienda y Dios está dentro, entonces ¿dónde está Dios? Well, in the tabernacle, God was in the Holy of Holies, sitting on the Ark of the Covenant. Bueno, Dios en el tabernáculo estaba en el lugar santísimo, sentado sobre el Arca del Pacto. So, our hearts, our inner man, is more like the Holy of Holies or the Ark of the Covenant. Así que nuestro hombre interior que hace referencia aquí sería como el Arca del Pacto o ese lugar, el lugar santísimo. Let's look at some things that we know about this analogy. Vamos a ver cosas que sabemos acerca de esta analogía. In regard to the tabernacle, the tent itself was destroyed, but the Ark of the Covenant is eternal. La tienda, en esta analogía, la tienda, nuestra carne, en el tabernáculo era destruida, pero lo que quedaba para siempre era el arca. And I'm using the tabernacle, but it was also true of the temple. So, but in both cases, the outer shell goes away.
Pero la idea es esta, que lo que está alrededor, la cáscara que está afuera, se va. And so also the temple had to be periodically cleansed, but not the Ark of the Covenant. Así que también el templo, el tabernáculo, con el tiempo tenía que ser limpiado, pero no el arca del pacto. The ark had to be covered in the blood of a holy sacrifice so that it was able to remain within its sinful surroundings. Entonces, y el arca tenía que estar cubierta con la sangre de un sacrificio santo para que el pecado que estaba a su alrededor no se viera influenciado. Yeah, so that it could actually stay, it could exist in the middle of a sinful surrounding. Para que el arca pudiera estar ahí, permanecer en ese lugar, aun cuando había pecado a su alrededor. Also, we know that God dwelt between the cherubim on the mercy seat, and that is the lid of the ark. También sabemos que Dios estaba en medio de los querubines que estaban ahí en el arca del pacto. That was God's throne. Ese era el trono de Dios. And with us, God's throne is in our hearts. Y con nosotros, el trono de Dios está dentro de nosotros, en nuestro hombre interior. There's another interesting truth that the closer something was to God, the holier or more sanctified it needed to be. También había otra cosa interesante, que lo que estaba más cerca de Dios, más santo o más santificado tenía que estar. In Jesus' eternal kingdom, there will be an eternal temple that is not corruptible. En el reinado eterno de Jesús va a haber un templo eterno que no va a ser corrompido. But, well, also in Jesus' kingdom, we're going to have the glorified body, the incorruptible body, not our current one. También en el reino de Jesús vamos a tener nuestro cuerpo glorificado y donde que no hay corrupción, so, no este que tenemos ahorita. Yeah, so I believe that all these truths together show that God's analogy of us being the tabernacle teach us are two really important things. Sí que yo creo que todas estas verdades que Dios nos muestra en esta analogía acerca del tabernáculo nos enseña dos puntos interesantes. Really, it verifies our first two truths. De hecho, verifica nuestras dos verdades que hemos mencionado hasta ahorita. One, you are not your flesh. Una, tú no eres tu carne. And two, God's Spirit dwells in our inner man, not really in our flesh. Y dos, el Espíritu de Dios está en nuestro hombre interior, no en nuestra carne. Verse 23. Versículo 23. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. And here Paul seems to be restating for clarity. Creo que aquí Pablo está hablando para aclarar más. And so he expands his vocabulary a little bit. He adds some details to help us understand more completely. Así que expande aquí su vocabulario y agrega algunos detalles para ayudarnos a entender más acerca de esto. Now he's referring to his flesh as members. Y ahora él se refiere a la carne, a su carne, como mis miembros. And that adds a helpful graphic aid for us to understand what he means by flesh. Y luego agrega una gráfica para ayudarnos a nosotros a qué se refiere él con su carne. He's talking about the individual members of his flesh. Hands, feet, legs, fingers, stomach. Habla acerca de sus miembros individuales, de su carne, sus pies, sus brazos, sus manos, sus dedos. Estómago. Su estómago. And also, he's called his soul. He's called it I, he's called it me, he's called it the inner man. And now he's calling it my mind. Y también hemos visto que él ha llamado su alma, le dice yo, el hombre interior, pero ahora le está llamando mi mente. Because our brain may be flesh, made up of fleshly parts, but our thoughts, our minds, that belongs to us, belongs to our soul. Tal vez sí, nuestro cerebro está hecho de carne, pero lo que los pensamientos del cerebro, todo eso viene de nuestra alma. And so this is... This is who we are in eternity, our minds, our inner man. Eso es lo que nosotros somos en la eternidad, nuestra mente, ese hombre interior. Now, we know that from the few stories that we have in Scripture of people after physical death. Y sabemos eso acerca de las pocas historias que tenemos de las personas que hablan acerca, what? After their body has died. Acerca de después de que su cuerpo ha muerto. They always know who they are. Ellos siempre saben quiénes son.
They remember their past life. Recuerdan su vida pasada. They remember their loved ones. Recuerdan a sus seres queridos. They remember their sins. Recuerdan también sus pecados. And they even have compassion on the people that are left behind. Y de hecho tienen compasión con las personas que se quedan atrás. So our minds are part of our soul, or maybe it is our soul, but the mind and the soul are together. Así que nuestras mentes son parte de nuestra alma y están juntas. It is us. Somos nosotros. Okay, Paul also introduces two points about the sin that dwells in our flesh. También Pablo introduce dos puntos acerca del pecado que está en nuestra carne. It has another law. It has a different law that's warring against the law of our mind. Y tiene otra carne que está en conflicto con la ley de nuestra mente. So the law of his members, number two, the law of his members is bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. La ley de mis miembros traen a en cautividad a la ley del pecado, que son mis miembros. That's why he says, oh, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Y es por eso que él dice lo que dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? This is truly lamenting. Realmente aquí está lamentándose. I lament. Yo me lamento. Sometimes I truly wish I could die. Algunas veces siento que realmente me gustaría morir. I actually have one... a memory of a temptation that was so horrible. Recuerda tener una memoria donde él estaba con esta tentación que era tan horrible. I'm not going to give you the details, but it was a life and death temptation. No te va a dar los detalles, pero era una tentación de vida o muerte. I knew that if I gave into this temptation, I would just be destroying my life. Sabía que si yo caía en esta tentación, yo estaría destruyendo mi vida. And I was so afraid that I wouldn't be able to resist the temptation. Y yo tenía tanto miedo de que no iba a poder resistir a esta tentación. I was literally crying out to God, God, please help me. I don't want to do this. Literalmente estaba rogándole a Dios, Dios, ayúdame, no quiero hacer esto. In tears, kneeling, crying out to God. En lloro, en rodillas, arrodillado, estaba rogándole a Dios. And God did deliver me. Y Dios sí lo liberó. But my flesh wanted to sin. Pero su carne quería pecar. But I really, really didn't want to. Pero yo realmente, realmente no quería hacerlo. And I think we can all relate to this, right? Y creo que todos podemos relacionarnos a esto, ¿cierto? In varying degrees, it happens to all of us every day. En varios niveles nos ha pasado a todos nosotros durante el día. Well, this is the body of death. Bueno, pues ese es el cuerpo de muerte. There's a story, and I can't verify whether it's true, but I think it helps us understand this. Hay una historia, y yo no puedo clarificar que es verdad, pero nos ayuda a entender esto. But I've heard that there was a Roman punishment that was called the body of death. Pero él ha escuchado que había un castigo romano que se llamaba el cuerpo de muerte. Where they actually take a person's dead body and strap it on to someone else. Donde tomaban literalmente el cuerpo de una persona que ya estaba muerta y se la tejían a alguien más. I can't remember. I think it was like if you were a soldier and you accidentally killed somebody, something. I'm not sure what the crime was. No recuerda cuál era el crimen, como si era soldado, pero habías matado a alguien o algo por el estilo. And so what they would do is they would tie the dead person's body onto you and you were not able to take it off. Y lo que hacían, el castigo era de que te juntaban con ese cuerpo que tú mataste y no te lo podías quitar. And you had to deal with that day in and day out. Y tenías que soportar todo eso día y noche. And you know, after 3 days the body is swollen and stinky. Después de 3 días el cuerpo ya empieza a apestar. It's heavy, it's burdensome, it's horrible. Es pesado, se vuelve horrible. And pretty soon the body is bursting and rotting and it's beyond, I can't imagine. Y luego ya llega el punto donde el cuerpo empieza a pudrirse, apesta y no me puedo imaginar. And it is this horrible imagery of how it is being trapped in a body that isn't sanctified by God. Y es esta imagen horrible de cómo estar atrapado en este cuerpo horrible que no ha sido santificado por Dios.
And that brings us to our third important truth. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto importante acerca de esa verdad importante. Your flesh wasn't sanctified when you were. Tu carne no fue santificada cuando tú sí. It's point three. Our flesh was not sanctified when we were. Nuestra carne no fue santificada cuando nosotros sí. Let's back up to chapter 6, verse 19, the second part of verse 19. Vamos a regresar al capítulo 6 de Romanos y vamos a ver el versículo 19, la segunda parte. Romans 6, 19b. Así que Romanos 6, 19b. He says, so now, that's referring to after salvation and sanctification. That's where we pick up this verse. Present yourself, your members, sorry, flesh, as slaves to righteousness, resulting in sanctification. Dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. And that ahora, that now, is because he had just talked about how we were already sanctified. We were already saved. Y ahora se me refiere, pues, ahora, porque menciona como, sorry, that's it. Before, this part is coming after he's already explained that we're saved and sanctified. O porque esto viene después de que él ya explicó que nosotros fuimos salvos, que fuimos santificados. So, after having already established that we, our souls, were saved in righteousness, our bodies are clearly not. Entonces aquí nos dice que ya después de que nosotros, que quedó establecido que nosotros, nuestras almas, nuestro hombre interior fue santificado, nuestra carne no lo fue. Because after explaining all that, he's saying, present your members as slaves of righteousness, and then the punchline is, leading to sanctification. Porque luego dice, así ahora para santificación, presenta a vuestros miembros para servir a la justicia. So point number three is, our members were not sanctified when we were. Así que el punto número tres, nuestros miembros no fueron santificados cuando nosotros sí. You're not convinced? Or maybe just still in shock? ¿Aún te estás en asombro o todavía no te convence? Look at Romans 8:10 that we'll be talking about in our next class. Mira Romanos 8:10 que vamos a estar mirándolo en la próxima clase. Romans 8:10 says, and if Christ is in you, the body is dead because of sin. But the spirit is life because of righteousness. Versículo 10, 8. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. So us who are saved have Christ in us. Así que nosotros que hemos sido salvos tenemos a Cristo dentro de nosotros. Fact. Es un hecho. Even though our bodies are dead because of sin. Aunque nuestros cuerpos estén muertos por el pecado, es un hecho. Yet our spirit is alive because of righteousness. Pero aún así nuestro espíritu está vivo a causa de la justicia. When your members were sanctified, your flesh was not. Cuando tú fuiste santificado, tus miembros no. Later in chapter 8, we see that our bodies will be dealt with by a continuing process leading to sanctification if we walk in the Spirit. Más adelante, el versículo 8, vamos a ver cómo nuestros cuerpos son tratados en un proceso continuo que los van a llevar a la santificación si caminamos en el Espíritu. But we, who we are, has already been sanctified. Pero nosotros, quienes somos, ya hemos sido santificados. So, who is going to deliver us from this body of death? Entonces, ¿quién nos va a liberar de este cuerpo de muerte? Let's read the first part of verse 25. Vamos a ver la última parte, el versículo 25. First part. La primera parte, perdón, del versículo 25. I thank God through Jesus Christ our Lord. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. So the answer is God will. Así que la respuesta es Dios lo hará. And how? ¿Y cómo? Through Jesus Christ our Lord. A través del Señor Jesucristo nuestro Señor. Amen. Amen. So God is going to deliver us from this mortal body. And in next class, Romans 8:10 and 23, Paul will expound on this. Así que sí, Dios nos va a liberar de este cuerpo mortal. Pero en la próxima clase en Romanos, en el versículo 10 y 23, Pablo nos va a explicar más acerca de esto. Okay. Read with me the next section. This is from the second half of 25, chapter 7, verse 25b
through chapter 8, verse 4. Lean con nosotros la siguiente sección, va a ser del capítulo 7, versículo 25 al 8, versículo 4. Okay, 25b through 8, 4. La segunda parte del 25 a 8, 4. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you and me free from the law of sin and death. For what was impossible for the law, or what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of or concerning sin, he condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. That is a mouthful. Let's attack that verse by verse. Vamos a ver eso verso a verso. 25b says, so then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Versículo 25, la segunda parte dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. So this is Paul's conclusion to his explanation of the flesh's battle to destroy our soul, but it also serves as a bridge to his next point. Así que esa es la conclusión de Pablo para explicar de cómo nuestra carne compite contra nuestra alma, pero también es un puente que nos lleva al siguiente idea que Pablo nos va a presentar. But let's not miss the gravity of what he's just said. Pero no hay que perder la gravedad de lo que aquí Pablo acaba de mencionar. Because Paul is saying that he serves God and sin. Porque ahí Pablo está diciendo que él sirve a Dios y al pecado. Many of us, many Christians do not want to believe this. Muchos de nosotros, muchos cristianos no quieren creer esto. I understand because I'm that way, but whether we're comfortable or not is not relevant to the truth. Y el pastor lo entienda porque él se relaciona con eso, pero ya sea que nosotros no estemos con eso o no nos sintamos bien, no es relevante porque el hecho es el hecho. The facts are the facts, and the only way it makes sense with the rest of Scripture is if you remember our first three essential truths. Y la única manera en que esto toma sentido con el resto de las Escrituras es si recuerdas nuestros primeros tres verdades esenciales que mencionamos anteriormente. The first one was, you are not your flesh. La primera es, tú no eres tu carne. The second one is, God's Spirit dwells in our inner man, not in our flesh. La segunda es, el Espíritu de Dios vive en nuestros corazones, en el hombre interior, no en nuestra carne. And so number three is, your flesh was not sanctified when you were. Y la número tres, tu carne no fue santificada cuando tú lo hiciste. Our flesh still has a very real problem that we do not have. Nuestra carne aún tiene un problema muy grande que nosotros no. Again, in our next class, Paul's going to explain all of God's plan to deal with this problem. Una vez más, en la próxima clase, vamos a ver cómo el plan de Dios para tratar con todo este problema. But right here, he just wants to celebrate a little bit. Pero aquí solamente quiere celebrar un poquito. So read with me chapter 8, verses 1 and 2. Así que vamos a leer versículo 1 y 2 del capítulo 8. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. We will not be condemned. Oh, was that 2? No, okay. No. For the law of the Spirit of God, of life in Christ Jesus, has made you and me free from the law of sin and death. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. So we're not going to be condemned because we
not our flesh, but the real us, are not in sin. No vamos a ser condenados porque el nosotros, el hombre interior, el verdadero yo, no está en pecado. We, the real us, our souls have been washed clean and sanctified. El yo, el verdadero yo, mi alma ha sido limpiada y ha sido santificada. And we will not be condemned if we are in Christ and walk according to the Spirit. Y no vamos a ser condenados si estamos en Cristo Jesús y caminamos de acuerdo al Espíritu. This is all true, verse 2 says, because the law of the Spirit of life that we have in Christ Jesus has made you and me free from the law of sin and death. Y esto es verdad porque en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Even though in my flesh I still sin. Aunque aún estoy en mi carne y peco. My flesh is still sinful. It's in sin. Mi carne aún es pecaminosa. Está en pecado. And my flesh has yet to be sanctified. Le falta mi carne al ser santificada. But I am not my flesh. Pero yo no soy mi carne. I am free from the law of sin and death. Yo estoy libre de la ley del pecado y de la muerte. And that brings us to our fourth and final essential wonderful truth. Y esto es lo que nos lleva a nuestra cuarta y maravillosa verdad esencial. My flesh may still serve the law of sin, but I do not. I serve God. Número cuatro, aunque mi carne aún esté sirviendo la ley del pecado, yo no, yo sirvo a Dios. My flesh may still serve the law of sin, but I do not. I serve God. Aunque mi carne aún sirve la ley del pecado, yo no. Yo sirvo a Dios. This is truly fantastic. But did you notice what was in verse 1 that we didn't discuss? Esto es verdaderamente fantástico. ¿Pero te diste cuenta de lo que habla el versículo 1 que no discutimos? There is therefore now no condemnation for those who are on Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. That's a great big if. Es un gran, sí. Yeah. Now, I hate to keep doing this to you again and again, but the next class is all about this, so I don't want to spoil it today. No le gusta esto al pastor tener que hacerlo una y otra vez, pero la próxima clase es donde se explica todo esto. What I would like to do is talk about farming. Pero lo que sí le gustaría es hablar acerca de sementación. Not really. It's not even really about farming. No es realmente acerca de eso. But let's look at an analogy of God's of us as being seeds. Pero vamos a ver en la analogía de Dios cómo nosotros somos semillas. I think it might shed a little light on this whole idea. Creo que esto nos va a ayudar a iluminar toda esta idea. As I said, God's analogies are perfect, so the more you think about them, the more you learn. Porque una vez más, las analogías de Dios son perfectas y mientras más las medites, más aprenderás acerca de él. In several places in Scripture, God refers to us as seeds. En varias partes de las Escrituras, Dios nos hace mención de nosotros como semillas. It's just another of his good analogies, so let's look at it. Sorry. Es una de sus otras analogías, entonces vamos a verla. Okay, the seed has several parts to it. La semilla tiene varias partes en ella. And actually, we know now that a cell is very similar. Y de hecho, ahora sabemos que una célula es bastante similar. There's a skin or something that wraps around it generally that protects it and houses it. Hay una piel, una cáscara que está a su alrededor que la protege y es donde ahí se hospeda. Yeah, it might even be easier to think about a nut as a seed because it's a certain type of seed, but it makes this analogy a little more obvious. Como nuez. Okay. O cacahuate. Imagina la semilla como la semilla de una nuez. Tal vez te es más fácil entender esta analogía si la piensas de esa manera. So inside that outer shell or outer skin is something else. Así que dentro de toda esa piel, de esa cáscara, hay algo más. And then in the very center of that is yet another thing that's really important. Y aún más en el centro de todo eso hay algo ahí que es aún más importante. In the cell we call it the nucleus. En la célula la llamamos el núcleo. But in a seed, it's the part that germinates. It's the part that life comes from. Pero en la semilla es la parte que germina, es donde inicia la vida, donde aparece la vida.
The outer part could be a husk, could be a shell, could be the skin. La parte de afuera puede ser una piel, puede ser una cáscara, puede ser lo que sea. It was once alive. It was alive when the seed was alive and it grew and it took shape and it became it what it is. En un momento estaba viva mientras estaba creciendo la semilla, mientras estabas agarrando forma. But it dies long time before the seed dies. Pero before muere, the living part. Pero dies. Muere mucho tiempo antes que la parte viviente de dentro muere. That's like our flesh. Esa es como nuestra carne. And then in the overall picture of a seed, the whole thing has to die before it can really come, before it can have new life. Y en esta idea general acerca de la semilla, todo tiene que morir para que pueda salir esta nueva vida. But it helps me to understand our flesh a little bit because in the beginning, the flesh was alive, the shell was alive, but then it dies, and out of the center of that flesh goes away into dirt, but the center part becomes a new plant. Y esto relacionándolo a nuestra carne es como la semilla y el cuerpo y en nuestros cuerpos, nuestra carne es como llega un momento en donde esta carne muere, se convierte en polvo, pero lo que está dentro de nuestra carne, el yo, el alma, sale para tener vida. Okay. So I want to review one more time, just before we end. I want to review the four truths that were so important. Así que antes de terminar, queremos revisar una vez más los cuatro puntos que mencionamos anteriormente, que son muy importantes. You are not your flesh. Tú no eres tu carne. God's Spirit dwells in your hearts, not in your flesh. El Espíritu de Dios vive en tu corazón, en el hombre interior, no en tu carne. Your flesh was not sanctified when you were. Tu carne no fue santificada cuando tú sí. And my flesh may still serve the law of sin, but I do not. I serve God. Aunque mi carne sirva aún la ley del pecado, yo no. Yo sirvo a Dios. So what does this look like in your life and mine? Así como se ve esto en tu vida y en mi vida. Well, we've looked at a lot of different examples of the struggle. Pues ya hemos visto varios ejemplos acerca de esta batalla. But I don't want to end this talk without saying that you know the right thing. You want what is right. Y no quiero terminar todo esto sin decir que tú sabes lo que es correcto. Tú sabes qué es lo que quieres. Your flesh wants to do the wrong all the time. Tu carne quiere hacer el mal todo el tiempo. You don't have to let it. Pero tú no tienes que dejarle. We have the ability to deny our flesh, to say no. Nosotros tenemos la habilidad de negar nuestra carne, de decirle no. So Paul has made it obvious, he said it over and over, your flesh is still trapped in sin, that's true. Así que Pablo lo hizo claro y lo mencionó una y otra vez, tu carne aún está atrapada en el pecado. But if we let our sin, if we let our flesh just sin and sin and sin, it will damage us. Pero, y dice, si dejamos que nuestra carne peque, peque y peque, va a llegar a un punto donde nos va a empezar a dañar a nosotros. So as new creatures in Christ, it's our job to say no. Así como nuevas criaturas en Cristo Jesús, es nuestro trabajo decirle no. I will not do what my flesh is screaming out that it wants to do. No voy a hacer lo que mi carne está gritando que quiere hacer. I will not kick that guy for stepping on my toe. No voy a patear ese sujeto por haberme pisado. I will not eat all the chocolate chips that my wife has set aside for a dessert. No voy a comer todas esas chispas de chocolate que mi esposa tenía guardadas para hacer el postre. I won't act selfishly. No voy a actuar de una manera egoísta. No, I'm going to keep saying no to my flesh. Voy a seguir diciéndole no a mi carne. Okay, but Paul doesn't really end there. Pero Pablo realmente no termina ahí. Look at chapter 8, verse 3. Veamos lo que Pablo dice en el versículo 3. For what was impossible for the law, or what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. On account of, or concerning sin, he condemned sin in the flesh, that the righteous requirement of the law, verse 3 and 4, that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
Versículo 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So here in verse 3, Paul brings us full circle back to the beginning of this conversation. He reminds us that we've really been talking about the law the whole time. Así que aquí en el versículo 3, Pablo nos recuerda y nos trae su punto principal que hemos estado hablando acerca de la ley todo este tiempo. Main point of the last chapter wasn't all the wonderful things that we've learned from it. El punto principal del último capítulo no es todas estas cosas interesantes que hemos aprendido. We learned a lot, but that wasn't really Paul's main point. Aprendimos mucho, pero ese no era el punto principal de Pablo. It was that the law is and always has been inadequate for dealing with the problem of sin. Y la idea principal es que era la ley y siempre así que la ley ha sido inadecuada para lidiar con ese problema del pecado. It was inadequate because it was weak through the flesh. Era inadecuada porque era débil por la carne. The law had to be kept by fleshly creatures, you and I. But because we're fleshly, we never could. La carne tenía que ser guardada por hombres carnales, pero como estábamos en la carne, no podíamos. It was meant to bring life, but because of our fleshly lusts and sinfulness, sin used it to condemn us and bring death. El propósito de la ley era para traer vida, pero como nosotros éramos hombres de carne débiles, Satanás usó eso para llevarnos al pecado. So it's a total failure that in the end showed us our guilt and our need to be saved from this horrible situation. Una falla total que al final nos mostraba nuestra culpa y la necesidad que nosotros teníamos de ser salvados de esta horrible situación. Our need to be saved from sin and death. Nuestra necesidad de ser salvados del pecado y de la muerte. So, Paul tells us God had another plan all along. Así que Pablo nos dice, Dios tenía un plan todo este tiempo. By sending his son in the likeness of sinful flesh. Al enviar a su hijo en la semejanza de carne de pecado. So then when Jesus was on the cross dying in our place. Para que cuando Jesús estuviera ahí en la cruz muriendo por nosotros. God took our sin and put it on him, on his sinless flesh. Él tomó nuestro pecado y lo puso encima de Jesús que no tenía pecado. Yeah, put it on his sinless flesh. En su carne sin pecado. And then his flesh dies, paying the price for all of us. Y luego su carne muere, pagando el pecado por todos nosotros. For all of our sin. Por todos nuestros pecados. And the sin for which we are and were guilty has already been killed in the body of Christ. El pecado del que somos, del que fuimos culpables, ya ha sido pagado por Jesucristo. Then God, in this miraculous way that we can understand, through our faith in Jesus. Y después Dios, a través de esta manera maravillosa, milagrosa, que no podemos entender, a través de la fe en Jesús. He put us, the real us, our souls, he put us in Christ. Él puso nuestros verdaderos yo, nuestra alma, en Cristo. So that we, the inner man, died with Christ. Para que nosotros, el hombre interior, muriera con Cristo. Then as Jesus rose from the dead, we rose with him, a new creation. Para que cuando Jesús se levantó de los muertos, nosotros nos levantáramos con él como una nueva criatura. And then we were free from sin and death. Y luego fuimos libres del pecado y de la muerte. But it's our souls that are in Christ. Pero son nuestras almas las que están en Cristo. Our flesh is not in Christ. Nuestra carne no está en Cristo. Our flesh is not new. Nuestra carne no es nueva. My flesh reminds me of that every morning. Mi carne me recuerda de eso cada mañana. My flesh is not eternal. Mi carne no es eterna. It's going to rot. Se va a pudrir. But not me. Pero no él, no yo. I will rule and reign with my Lord in heaven forever. Yo gobernaré y reinaré con mi Señor en el cielo para siempre. Now that is good news. Ahora esas son buenas noticias. Thank you so much for joining us. Muchísimas gracias por acompañarnos. God bless you. Que Dios los bendiga.
And again, I always love it if you will send feedback, questions, or prayer requests. Please give me your prayer requests. I would love to pray for you. Y una vez más, el pastor le encanta cuando ustedes ponen sus peticiones de oración. Por favor, pónganse ahí. Él quiere orar por ustedes.